Hola, muy buenas y bienvenidos nuevamente a Materia Biz. Hoy vamos a tener un programa con emprendedores que tienen una característica común y es que son emprendedores jóvenes. Algunos de ellos incluso muy jóvenes, sub 30. Y vamos a tratar de contrastar esta idea que existe respecto a la generación joven o generación Y, que son personas que muchas veces no tienen un gran compromiso con la empresa y que pueden ir cambiando rápidamente de lugar en lugar, buscando aquellos que más satisfacción le den. Están con nosotros Miguel Mose, que tiene 24 años y es el fundador de una empresa que se llama Polisofía. ¿Lo dije bien, Miguel? Dijiste bien el nombre de la empresa, no mi nombre, me llamo Michel. Es cierto, lo que pasa es que yo te conocía por tu apodo, que es Miguel. Se llama efectivamente Michel. Muy bien. Está también con nosotros Alexis Caporale, que tiene 22 años y que fundó una empresa que se llama Bixty.com y que es una comunidad de diseño, arte y artesanía. Ahora vamos a entrar a ver qué hace cada uno de ustedes. Y también están con nosotros María José Teruel y José Enrique Álvarez, fundadores de una empresa que se llama Quemeya Rema con Vos. ¿Es así? Y que hacen indumentaria para canotaje y remo. Remo. Muy bien. Ahí está, como su nombre lo indica. Hechas las presentaciones, vamos a empezar por la pregunta de rigor. Ustedes son la mayoría generación Y, ¿sí? ¿Por qué emprendieron? ¿Por qué en lugar de ir a trabajar a una empresa en relación de dependencia y hacer la carrera que estaba esperada para ustedes, dijeron no, vamos a hacer algo por nuestra cuenta? No fue una decisión, digamos, consciente. No es que dije, elijo esto, otra cosa. Yo estaba estudiando, se me ocurrió una idea, hacer algo que ahora es Bixty y arranqué. No es que me puse a pensar si quería trabajar, si prefería una empresa, no, simplemente lo hice. Uh-huh. ¿Y qué estabas estudiando y qué se te ocurrió? ¿Cuál fue la idea? Estaba estudiando ingeniería química en la UBA y Bixty es un marketplace de diseño, arte y artesanía independiente. Es un sitio donde la gente publica productos únicos, originales, con una historia atrás y hay una comunidad que los apoya. Muy bien. Michel. Vengo de una familia emprendedora. Tengo ocho hermanos uh-huh. y mi papá también es emprendedor de alguna forma. Así que toda mi adolescencia fue con mis hermanos más grandes, emprendían, tenían sus negocios y era un camino obligado a seguir. Terminé la facu, fui a una empresa, trabajé 2 años, pero desde el día 1 sabía que era una cuenta regresiva para dejar y empezar un proyecto propio. Uh-huh. Y ahí conocí a Andrés, en esta misma empresa, con el que a los pocos días de conocernos ya estábamos pensando en qué hacer cuando nos fuéramos. ¿Qué empresa era, Michel? Bain & Company, una consultora de estrategia. Uh-huh. Y cuando decidimos irnos, pensamos en Polisofía, y bueno, hoy es una realidad, después de 7 meses. Uh-huh. Muy bien. ¿El caso de ustedes? Me gusta mucho trabajar por mi cuenta. En principio empecé sola y he tenido trabajos en relación de dependencia, pero no era lo que más disfrutaba. Entonces, bueno, los trabajos que tuve en relación de dependencia tenían que ver con el proyecto que yo tenía, que quizás en algún momento no creí poder lograrlo y pasó el tiempo y siempre quedó esa semilla ahí que en algún momento, bueno, en este momento se convirtió en realidad, ¿no? Así que siempre me volqué al trabajo de independiente. Muy bien, José. Yo siempre tuve con ganas de emprender y todo lo, siempre me gustó mucho el comercio electrónico, marketing, todo. Y siempre emprendía algo y no lo emprendía con la energía suficiente o fracasaba, todo eso. Hasta que, bueno, conocí a María y en realidad cuando yo la conocí ya el emprendimiento de ella ya estaba en marcha y a partir de ahí sumamos energía y nos pusimos con esto, digamos. Ahora vamos a tratar de entender un poco, yo diría, 2 pasos. Vos decías en un momento, se me ocurrió esta idea y entonces salimos a partir de eso. Yo quiero entender el momento en que se les ocurrió la idea, o sea, cómo apareció en sus mentes la idea de lo que están haciendo ahora. Y después vamos a ver cómo transformaron eso en un modelo de negocio. Y vamos a ver si ese modelo de negocio es exitoso. O sea,
no dos, ahora me rectifico, tres pasos vamos a hacer. A ver, primero, la idea, el que quiera. Yo leí un libro que se llama Wikinomics, que cuenta historias de negocios bastante raras del resto del mundo. Y el libro contaba una historia de una empresa canadiense, una empresa minera, que estaba a punto de quebrar y en un acto medio desesperado de sus directivos suben a internet 500 megas de información con mapas, bases de datos de todos los yacimientos y le preguntan a la gente qué hacer, ¿no? Por dónde continuar. Esto fue en el 2000 o 2001. Se bajaron esta información 1.500 personas de 60 países y hoy esta empresa vale 9.000 millones de dólares. Es una de las mineras más grandes del mundo y básicamente por crowdsourcing o innovación abierta, es decir, por abrir un problema que en una industria en general se reserva bastante a una masa indefinida de personas, sobrevivieron. Y con un amigo, bueno, leímos esa historia, leímos ese libro y dijimos, esto está muy bueno, vamos a replicarlo de alguna forma. Y hoy, si tuvieras que sintetizar y explicar, ¿qué hace Polisofía? Polisofía es una empresa de innovación abierta, lo que provee es un espacio propio donde una empresa o un gobierno o una ONG pone una problemática puntual con el formato de un desafío de innovación, puede ser cómo rediseña un producto o un servicio, cómo mejora un proceso, y Polisofía puede proveer de la comunidad que va a aportar soluciones innovadoras, siempre a través de un incentivo, ¿no? Un viaje, una beca, una pasantía en la empresa o plata. Y al mismo tiempo lo que hacemos es proveer esta tecnología para organizaciones que ya tienen una comunidad propia. Una empresa que tiene decenas de miles de empleados, o que tiene una llegada muy fuerte a sus clientes, o un gobierno con sus ciudadanos. Entonces tenemos esas dos propuestas. Interesante, muy interesante. ¿Alexis? Bueno, mi mamá hace muñecos tejidos al crochet para mis sobrinitos. Y un día dijo, quiero venderlo por internet. ¿Me ayudas? A mí y a mis hermanas. Bueno, empezamos a ayudar a mi mamá a buscar sitios donde venderlos. Encontramos uno de Estados Unidos que estaba muy, muy bueno. Dijimos, bueno, listo, mamá, todo tuyo, hacelo. Y el tiempito vino y dijo, no me sale. Vengan y ayúdenme. Y bueno, primero, bueno, ¿qué es lo que pasa? A ver, ¿qué es tan difícil? Y realmente nos dimos cuenta de que el sitio estaba muy bueno, pero no estaba preparado para el mercado latinoamericano. Desde la usabilidad, desde los medios de pago, el envío, hay un montón de características puntuales de mercado que hacía que el sitio no funcionara. Y ahí fue que dije, bueno, no, hay que hacerlo. O sea, no puede ser que no esté, no puede ser que no haya. Y con una de mis hermanas arrancamos y bueno, y lo logramos. Por ahora, en ambos casos, inspirándose en otra experiencia. Vos, si querés, en un libro más lejano y vos en un caso muy similar de otra región. ¿En el caso de ustedes, María? Siempre me gustaron los tejidos, siempre me gustó hacerlo yo, o sea, hacerme mi ropa, hacerme mis cosas, valerme por mí misma. De muy chica tuve esa, y muy activa soy. Entonces, bueno, como mi pasión eran las telas y demás, bueno, fui a aprender confección y ahí es como que surgió la idea o uno la ilusión de tener una marca propia, tener algo de uno, en lo cual pudiera, bueno, prestar un servicio y un producto, las dos cosas. Por ser tan activa, también me vinculé con el deporte, bueno, ¿no? Tiene que ver con la actividad, con el exceso de energía que uno tiene que canalizar por algún lado. Se sumaron esas dos cosas y, bueno, siempre fui combinando la pasión por lo que yo quería con la actividad que hacía extra. Materia Biz, Escuela de Negocios y Clarín Pymes presentan Programa Integral de Gestión de Empresas Máster en Negocios dirigido a empresarios, ejecutivos, emprendedores y estudiantes avanzados. Un programa pensado en la aplicación directa de los conocimientos y herramientas en la empresa. Dictado por prestigiosos y reconocidos profesores de negocios de la Argentina. Se cursa en forma presencial y simultáneamente en 10 ciudades de todo el país, un día y medio cada 3 semanas durante 8 meses. Informes e inscripción, información@materiabiz.com. Teléfono 011-4772-0600. www.masterennegocios.materiabiz.com. Mentores presenta la edición 2011 del Premio a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, otorgado por Banco Galicia, Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Telefónica de Argentina y Materia Biz. Tu negocio será analizado por expertos directivos y prestigiosos académicos. Podrás difundir masivamente tu empresa, acceder a la mejor capacitación con los más reconocidos especialistas, confeccionar el plan de tu negocio, acceder a beneficios empresarios y vivir una experiencia internacional. Inscribite al Premio Mentores en www.mentores.materiabiz.com. Una oportunidad única para construir una empresa más inteligente.
Una empresa que crece tiene un banco que la acompaña. Por eso Galicia Pyme te ofrece soluciones, el mejor financiamiento y asesoramiento. Llámanos al 0810-777-3777. Banco Galicia, cada día más cerca de tu empresa. Ustedes tuvieron una idea. Y las ideas en general se tienen como la tuvieron ustedes, o sea, muchas veces hasta accidentalmente o porque tenés una relación histórica con esa actividad, porque te gusta el canotaje. Bueno, ya está, definieron eso. ¿Cómo transforman una idea general en un modelo de negocio? O sea, ¿por qué lo que hacen ustedes es o va a ser exitoso? ¿Por qué alguien les va a comprar a ustedes y no le va a comprar a su competencia? El modelo de negocios en nuestro caso es bastante estándar, ¿no? Es un marketplace, tiene como un modelo de negocios bastante común, como puede ser Mercado Libre, digamos, el ejemplo que todo el mundo conoce. Lo difícil es hacer que eso escale, que eso crezca y que eso de verdad tenga tracción como para que haya una suficiente cantidad de conversiones, de transacciones y que eso sea un negocio más allá del modelo de negocio. Yo diría que estos 2 años de Bixty es como hacer 3 MBAs en uno, porque con muy pocos recursos hay que crecer y es una carrera contra el tiempo. Y nosotros participamos en Experience Labs el año pasado, que es una aceleradora de proyectos tecnológicos. Bueno, ahí trabajamos muchísimo el tema de modelo de negocios, clientes, equipo. Digamos, el modelo de negocios no es solamente cómo uno genera los ingresos, sino cómo los sostiene, cómo los escala, cuál es la estructura, cómo se crece. Y hoy lo estamos llevando ya a otros países de Latinoamérica. ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es tu diferencial? Nuestro diferencial está en entender al nicho. Nosotros trabajamos con diseñadores, artistas y artesanos independientes, que son muchos, pero también son muy particulares. Tienen necesidades muy puntuales, sobre todo muchas trabas comerciales, son gente que es muy buena creando, pero bastante mala vendiendo. Entonces, bueno, es ir y es trabajar con ellos. No, pero está buenísimo. La frase, nuestro diferencial, es entender al nicho. Totalmente, no, es que es eso, es eso. Perfecto. Pero lo mismo quiero entender ahora respecto a Michelle. ¿Por qué? En nuestro caso no teníamos competencia. Entonces, la pregunta es por qué nos compran a nosotros directamente. Y este modelo de innovación abierta o innovación colectiva en Estados Unidos es muy nuevo. ¿Y por qué nos compran? Porque tenemos que demostrar que le damos valor. Porque el gerente de producto o el gerente de marketing tiene que ver que abrir un problema le genera más soluciones, o alguien de gobierno tiene que ver que puede legitimar políticas públicas de alguna forma, o una empresa tiene que ver que quizás con una plataforma interna de innovación capitaliza más el conocimiento de los empleados. Lo que yo digo de Guaira es que, o Nexperience, ¿no? Estas aceleradoras de negocios, es que por un lado te sacan un poco las excusas para que te haya bien como emprendedor, porque te dan soporte contable, financiero, una oficina, te dan mentores, te dan todo lo que necesitas para ocuparte solamente del modelo de negocio, que es lo que más importa, ¿no? La idea puede estar buenísima, puede agregar mucho valor, pero si el valor no lo puedes capturar, si alguien no paga por ese valor que vos generás, no es un negocio. No es una buena idea, pero no es un negocio. Entonces, nuestro desafío estos 6 meses fue pasar del PowerPoint que decía Polisofía es una empresa de innovación abierta, a sentarnos con gerentes de producto y marketing, con gerentes de recursos humanos, porque la innovación abierta mejora el clima interno de una empresa, con universidades, porque nos dan el talento, con gobierno, porque también es un potencial cliente. Sentarnos con todos, o sea, fue mi trabajo, ¿no? Mientras yo me sentaba con todos y les contaba lo que todavía no tenía, ellos me contaban lo que necesitaban y el producto que hoy tenemos se adapta a todos estos sectores. Pero en el caso de ustedes, el desafío es desarrollar el mercado, o sea, crear incluso la necesidad de una institución, una ONG, un gobierno, una gran empresa que hasta ahora no la tiene. Sí, en innovación abierta lo que también sucede es que hay competidores americanos, al final es un software lo que vendemos. Si sabes inglés, le mandas un mail a una empresa americana, te cobrará mucho más, esa es un diferencial nuestro, pero puedes contratarlos, ¿no? De hecho, hay empresas americanas que han vendido plataformas acá. Pero en el tema de innovación lo que sucede también es que la innovación en Argentina, es decir, en Latinoamérica, es muy diferente a la del primer mundo. La ventaja que yo veo en mi negocio es que las empresas americanas no entienden la idiosincrasia de la innovación acá, y por eso el producto que ellos tienen en Estados Unidos no es el mismo que necesita una pyme acá, o un gobierno acá, o una empresa grande acá. Esta cuestión de duplicar algo que ya existe, vos decías, un marketplace en el fondo es un software que hasta podría ser un commodity, o podría ser de desarrollo abierto. Por suerte no lo es. O no. Bueno, ahora voy. José y María,
¿Por qué? ¿El porqué del éxito actual o futuro? Creemos que los productos son imitables muchos. Por ejemplo, el producto nuestro, podemos imitar el de la competencia y viceversa. Creemos que una de las diferencias está en el servicio, que se presta en cómo se comercializa y en cómo vamos a seguir nosotros atendiendo las soluciones de los que los clientes necesitan. Creemos que pasa por ahí la cuestión, en la calidad humana del equipo que nosotros creamos y estamos creando, y además también en los valores que tenemos para cuidar el medio ambiente, para reciclar los productos, los residuos de los tejidos, por ejemplo, que utilizamos, que son 100% sintéticos. Entonces hay mucho de eso que genera un valor diferencial que vemos que tal vez otros no le den tanta importancia, y nosotros apostamos a que a futuro ese es el éxito. Va a faltar un poco de esto de calidad humana en la atención, en el servicio, cuando uno va a vender, no solamente el producto valorar, sino en cómo uno ve la necesidad del cliente y responde a eso. ¿Cuál es el canal? ¿Dónde se encuentran los productos de ustedes? Se viaja a las competencias tanto de Entre Ríos, Santa Fe, Río Negro, Buenos Aires y Uruguay una vez o dos veces al año. Más allá de estar en el lugar donde el deportista necesita tal vez y lo tiene al alcance, el producto también, eso genera que el club, la federación, se interese por la indumentaria, la pueda ver y luego hacer los encargos o pedidos. Eso es lo más tradicional, digamos. Lo diferencial es ir a la competencia, porque todavía no hay, como en Europa, que se utiliza mucho, que en las competencias haya varios proveedores que estén solucionando las necesidades en la competencia, ya sea para un bote, para lo que sea. Bueno, somos nosotros y hay a veces alguno que otro más, porque por los costos que trae viajar, ¿no? Pero nosotros consideramos que es una inversión más que un costo hoy. Yo cuando visité Guaira o cuando visité Nexperience, vi muchos chicos jóvenes desarrollando software que me parece que es ahí donde se retroalimentan y se ayudan, y los problemas de uno son los problemas del otro, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuánto hay de duplicación en eso? Y un ejemplo que yo siempre doy son las cuponeras. Hoy Groupon cotiza en bolsa, pero pierde 80 millones de dólares por año. Y aparecen 20 cuponeras por mes o por año en Argentina, ¿no? Ya perdí la cuenta. ¿Quién es el que más gana con eso de las cuponeras? No el que copia y lanza una cuponera, o esta es mi teoría, mi visión del tema. Hay una empresa que vende el software de las cuponeras. Por $300, vos te armás tu cuponera. Entonces, esto de replicar negocios que suceden afuera está muy bueno, pero tiene que tener un componente local muy fuerte, tiene que haber una barrera de entrada. En el caso de Alexis, cualquiera o alguien con recursos, con inversión, con un buen equipo de desarrollo, puede hacer un marketplace de arte, diseño y artesanía. Pero lo que él hace de ir al Centro Metropolitano de Diseño y juntarse con las personas como su mamá, que tienen el producto pero no saben vender, eso es el diferencial. Entonces, en mi caso, el software no es rocket science. Es decir, no es que mi plataforma es solucionar problemas por sí solo. Yo soy parte de un sistema circulatorio que es innovación abierta. Y mi servicio es armar el software, que es la base, que es una empresa de producto, la mía, pero acompañarte en todo el proceso de decir, bueno, ¿cuál es tu problema? ¿Cómo lo resolvemos con innovación abierta? Si yo te vendo el software y vos me pagas la licencia, y el proyecto dura 3 meses, y al tercer mes yo me abrí y no te acompañé, bueno, termino el tercer mes, me decís, esto no funcionó y me dejas pagar la licencia. Una de las cuestiones que seguramente les tratan de explicar a ustedes en las incubadoras es el beneficio de la escalabilidad, ¿no? De hacer algo que sea escalable, porque el esfuerzo para desarrollar un nuevo negocio es el mismo, ya sea que ese negocio sea escalable o no escalable. Y escalable quiere decir replicable y que pueda crecer fácilmente. Eso tiene que ver con las barreras de entradas que vos mencionabas antes. Ahora, cuando uno hace un software, vamos a llamar, qué sé yo, no sé, un negocio como el de Facebook o el de Mercado Libre, eso se replica rápidamente y no necesita personalización o servicio. Y un poco la argumentación que vos estás dando y que también daba Alexis al principio es que nuestro diferencial es el servicio. Y nosotros somos los que conocemos a los artesanos, y los que conocemos a el gobierno o los contactos, etc. Entonces, ¿cuánto hay ahí de, no digo de inconsistencia, sino de diferencial real para la escalabilidad? No, pero o sea, en nuestro caso puntual, el tema de la plataforma es súper importante. Uh-huh. Un e-commerce enlatado es muy barato y cualquiera lo puede poner en la calle funcionando. Si ese e-commerce lo querés multiplicar en 5 países, tenés que tirar a la basura y hacerlo de cero. Nosotros desde el principio, digamos, más por una intuición que por realmente saber,
Dije, bueno, vamos a hacer un sitio desde cero, un código nuestro. Y bueno, ahí tenemos un activo enorme. Tenemos un sitio desarrollado en un lenguaje súper complejo y es recontra escalable, súper flexible. En un mes lo replicamos en 5 países y eso es totalmente un valor agregado súper importante. El tema de pensar en el desarrollo a largo plazo. No que necesito ahora, sino cómo puedo generar algo que se pueda adaptar. Porque también lo que pasa en internet es que uno conoce al cliente cuando arranca. Sabe más o menos quién es, más o menos qué quiere, pero a los hechos, eso se aprende en el día a día. Entonces, para poder adaptar la plataforma a las necesidades reales del cliente, tenemos que tener muchísima flexibilidad. Y eso, un sitio enlatado, olvídate. Flexibilidad es la otra palabrita, entonces. En el caso de ustedes, la escalabilidad, el crecimiento versus la competencia, estamos hablando de modelos de negocio. En el fondo, esto es modelo de negocio, ¿no? Creo que personalizar todos los productos que nosotros fabricamos es una de las cuestiones para poder luego tener, por ejemplo, en cada club o en cada escuela municipal de canotaje de todo el país, un lugar donde se pueda comercializar la marca, donde haya alguien interesado en, ya sea reventa, distribuidor, en principio. Me parece que nosotros ahora nos estamos focalizando a fortalecer bien el producto y no tanto el servicio ya lo tenemos, bueno, lo estamos haciendo, pero el producto en sí para poder luego tener estos locales de los cuales hablo. También, bueno, el modelo, estamos en duda, ¿no? Por eso estamos capacitándonos, ¿no? Para definir bien si un modelo de franquicias a futuro también es una de las otras posibilidades, pero siempre con la identidad del deporte en sí, ya que es un deporte que uno, si va a buscar alguna indumentaria personalizada de canotaje o remo, en cualquier casa de deportes no hay. Una malla o un enterizo con las características específicas no hay en la venta en los comercios. O sea que la gente, los que practican este deporte, se dirigen a la gente que lo fabrica, específicamente que somos 3, 4, 5 tal vez. Eso me parece que es el diferencial y que es lo que nos va a dar la escala, siempre y cuando tengamos que seguir con el estudio del mercado para ver hasta qué, cuál es el modelo que más se adapta. Ahora tengo el control en mis manos. Ahora puedo cambiar de borde de trabajo por borde de río. Si tiene el control en su empresa, puede quedarse tranquilo. Neuralsoft es querer crecer. Hace pocas semanas estuvo acá Ariel Arrieta, uno de los fundadores de Nexperience. Y cuando presentó la incubadora, aceleradora, en realidad, me decía: nosotros tenemos un modelo de negocio en donde lo que buscamos son proyectos que puedan tener un X100 o X400, que eso en la jerga quiere decir que multipliquen su valor en muy poquito tiempo por 100 veces o por 400 veces. Y para eso nosotros tiramos muchas semillas y después vemos cuáles son las 2 o 3 de cientos que tiramos para... Ustedes son conscientes de ese modelo. Entonces, ¿cómo es el vínculo de ustedes con sus proyectos? O sea, esto, bueno, está bien, no funciona, el año que viene pruebo otra cosa. ¿O cómo es la relación con lo que están haciendo hoy? Al estar en una incubadora, lo que nos permite, en este caso Guaira, es lo que yo decía antes de concentrarnos solamente en el modelo de negocio. Tenemos financiación, tenemos oficina, tenemos abogado, tenemos contador, tenemos mentores. Entonces, desde el día 1 salimos a validar que a alguien le agregue valor. Y somos conscientes que también en Guaira, que somos 10 en Argentina, pero hay 120 en otros 12 países. Y podemos ser de los 1 de cada 10 que anda bien o de los 9 de cada 10 que no funciona. Me refiero más a la cuestión del vínculo con el proyecto, ¿no? A esa cuestión de enamorarse de lo que uno hace. Y por ese enamorarse de lo que uno hace, muchas veces ir a un embudo de, bueno, no, es que esto en realidad es un modelo que no funciona, pruebo con otra cosa. ¿Cómo están en esa relación con sus amores respectivos?
siempre, digamos, el desafío es tener ese foco y a la vez poder abstraerse lo suficiente como para entender si lo que uno está haciendo está bien o no está llevando a ningún lado. Y justamente estar en una aceleradora sirve mucho para eso, porque tener reuniones permanentes con la gente de la aceleradora, pero además estar en un ecosistema emprendedor muy grande, en contacto permanente con gente, digamos, yo a él lo conocí cuando estábamos en distintas incubadoras, o sea, no, te sirve para escuchar a otros, para contarle a otros la historia de uno y poder estar todo el tiempo validando con otras personas y con uno mismo lo que estamos haciendo. Agradeciéndoles la presencia en este programa, escuchar testimonios de gente joven siempre enriquece. Estaba pensando mientras los escuchaba en el testimonio de un empresario que estuvo también hace muy poquitas semanas aquí, que se llama Mario Lombardi y que tiene unos cuantos años de recorrido en empresas. Y tiene una empresa que es muy curiosa en lo que hace. Él trabaja en el negocio de la impresión. Tiene miles de impresoras distribuidas en cientos de corporaciones en Argentina. Y su negocio es hacer que esas empresas impriman, porque cobra una parte de lo que imprimen. Y él me decía, lo que estoy haciendo ahora es tratando de que estas empresas dejen de imprimir. O sea, estoy yendo en contra de lo que es mi negocio. Estoy tratando de que dejen de imprimir porque, por ejemplo, el 50% de las cosas que se imprimen en una empresa nunca se leen. Quedan en la bandeja de entrada, etc. Y la conclusión de él fue que la única forma en que él podía hacer eso era por no haberse enamorado en profundidad de su negocio. O sea, ese no enamoramiento, ese no fanatismo en lo que hace, le permitía innovar. Esa innovación que es absolutamente necesaria para la supervivencia de cualquier empresa. Entonces, me parece interesante el punto de vista de ustedes y lo refuerzo con el testimonio de Mario Lombardi, que estuvo hace muy poquito acá. Muchísimas gracias por haber estado en Materia Biz. A ustedes los espero el próximo miércoles, como todos los miércoles, a las 22:30 en Materia Biz por Metro. I don't practice.